Bastante chévere, es muy motivador estar aquí y es gracias al esfuerzo de todos que estamos logrando esto para ayudar a alguien. 2, 3 horas para disfrutarte y 2 de cada 7 días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. 2, 3 horas para contemplarte y 2 de cada 7 días para darte. Me acomodo en un rincón de tu corazón. 2, 3 horas para disfrutarte y 2 de cada 7 días para darte. Pienso que está bien, es parte de lo que estamos intentando hacer en Borja, que es educar con el ejemplo. Entonces, de manera que vieron los colaboradores y nosotros del Borja, se ocupó en donar esta casa y hemos venido varios
la unidad educativa a colaborar en la construcción también. Chévere, Edwin. Continúa. Para nosotros ha sido un placer y una alegría poder estar acá en esta actividad, en la construcción de su casita. Es genial, y además usted se ha comportado con nosotros ya como una amiga, nos sentimos como en casa, pasamos súper bien, comimos rico y ya nos hicimos de amigos. Y yo sé que todos estamos cansados, muy cansados, pero estamos todos, mire, todos estamos con una sonrisa así de haber podido colaborar, así sea un poquitico, así chiquito, para que ustedes puedan estar mejor. Ese granito de arena le vale para todo. Yo de mí un millón de gracias, no de mi hija, de Juan todo. Ay, no más. No se ponga a llorar, que me va a hacer llorar, ¿verdad? Me pongo más roja lo que soy, ¿verdad? Es que no se la no. ¿Cómo está quedando la casita? Está linda, está linda, todavía no subió. Está bien bonita, se ve bien bonita. Se viene graciosita. Está aquí para ponerle una maca aquí debajo. Lindo para. Muy bien. Yo le estoy internamente agradecida a todos ustedes. La verdad que yo nunca lo esperaba. Decía que venían a hacer una casita, pero han venido una gente tan linda, tan bonita. La verdad que los felicito, todo me ha gustado. Se ve como todo, han trabajado con alegría, con amor, como que de verdad es amor un amor. De todo corazón.